tiger, burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? In what distant deeps or skies burnt the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? What the hammer, what the chain? In what furnace was thy brain? What the anvil, what dread grasp? Dare its deadly terrors clasp? When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? Tiger, tiger, burning bright. Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo juego que sale el día 19 de septiembre de 2019, un nuevo indie de acción-aventura tipo Metroidvania, publicado por Valkyrie Initiative y desarrollado por Aki, por la independiente Aki. Bueno, antes que nada os digo que lo estoy grabando 3 días antes del lanzamiento. El día 16 estoy grabándolo, no sé cuándo voy a poder publicarlo. Todavía estoy en comunicación para ver si me permiten poder publicarlo antes. Entonces, cuando yo pueda, lo tendréis disponible en el canal y lo estaréis viendo ahora mismo. Si os gusta, pues ya sabéis, rendidle todo vuestro apoyo, un buen like, eso sí, para el canal, claro que sí, que a Maloni le da gustete. Y lo que os digo, que si os gusta, pues oye, podéis pensar en comprarlo, que yo creo que puede ser una buena opción. No sé qué precio tiene ahora mismo, de momento no aparece, pero ya os digo que no será muy caro y que pinta muy bien. Veremos ahora si realmente está bastante chulo, os gusta más, os gusta menos, a vuestro criterio lo dejo, pero a mí me tiene una pintaza tremenda el juego y le doy muchísimas gracias al desarrollador por haberme cedido una copia para poder transmitirla, para poder jugarla en el canal. Por finalizar, deciros que Demoníaca es catalogado por los propios creadores como oscuro, gótico, maduro y sexy action RPG inspirado en la serie Castlevania, o Castlevania, como queréis decirlo, ya sabemos cómo somos en España, ¿verdad? Y me gusta mucho la introducción, las frases introductorias, que son Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. What immortal hand of eye cool frame thy fearful symmetry. Me encanta, me encanta. Así que no os voy a hacer esperar más, ya sabéis, un fuerte like ahí abajo. Ya sabéis que si sois nuevos en el canal os podéis suscribir. Si os mola el juego, yo os recomendaría comprarlo. Y vamos a ver de qué trata. Vamos a disfrutarlo un rato, chicos. Pues vamos a ver, antes de empezar nueva partida, vamos a observar un poco las opciones que nos dan. Yo lo tengo así, ahora mismo, a 2560, a 2K, de hecho es a la calidad que voy a grabar. Modo pantalla completa, óptimo, en vez de rendimiento, puede bien, además es un indie, no chupa muchos recursos. El volumen y todo lo demás creo que está bien, de todas formas voy a poder modularlo luego cuando lo vaya a compilar. Idioma en español, importante, o sea que tiene subtítulos en español, por si todavía dudáis o no. Tenéis vista speedrunner o no. Contenido para adultos off o on. De momento, como no sé lo que voy a encontrar exactamente, os lo voy a poner en off. Por si acaso, ya sabéis cómo es un poquito YouTube, es un poquito así, de aquella manera, desde hace un tiempo. Y nada, la configuración y todo lo demás lo vamos a dejar en automático, estándar y todo eso. Vamos a dar la nueva partida, vamos a comenzar y vamos a disfrutar un buen rato.
Loading. En el intento de construir una nueva torre de Babel, una invasión de demonios ancestrales arrasó un pueblo sacrificando a todos sus habitantes. Sin embargo, una muchacha sobrevivió. Herida y aparentemente sin vida, consiguió levantarse de entre muchos cadáveres humeantes y charcos de sangre. Su sangre se contaminó con la de los demonios y así fue como consiguió poderes sobrehumanos. Después de curarse sola las heridas, decidió vengar a sus hermanos. De este modo, comenzó su viaje de venganza a un mundo de muerte, sangre y violencia que la llevará a afrontar su propia naturaleza. Su nueva naturaleza. Me gusta cómo empieza esto. Me gusta cómo empieza. Vamos a ver cómo se desarrolla el concepto. ¡Violencia! Demoníaca Everlasting Night. Me gusta la música. Me mola. Dejadme en los comentarios si os mola a vosotros también. Me gustaría saberlo. Ten cuidado, no hay rescates automáticos. Bueno, habrá que tener cuidado. A ver si el juego es bastante jodido, ¿eh? Oye, pues no se ve nada mal, ¿eh? No se ve nada mal. Puño, patada, puño fuerte, puño débil, patada, patada fuerte, salto, cubrirse, inventario y mapa. Va a ser jodido esto, ¿eh? Demasiado botón. Vale, las patadas de ahí. Vale, bien, ya lo he descubierto, así que muchas gracias. Pero ya está, recuerda que puedes consultar los comandos en cualquier momento desde el menú de pausa. Perfecto, muchas gracias. Ah, los pisas sin más, son bichetes, hombre. Yo aquí acojonado. Estoy acostumbrado a juegos cabrones. Bueno, no sabemos todavía si este juego es bastante perro, ¿eh? De momento... ¿Quién eres? ¿De dónde demonios estamos? No me atraparás. Mantente alejado de mí, monstruo espantoso. Este no es un lugar para una niña. Baja inmediatamente ahí. Salta contra el muro para hacer un salto sobre el muro. Oh, yeah. Brrr, me dice. ¡Hostias! ¡Qué guapo! Sí, señor. Muy chulo, ¿eh? A ver. Vale, perfecto. Nos enseñan un poquito combos y cosas esas. Está bien. Patada. X y patada. Patada débil, patada fuerte. Toma, hostión, majo. ¿Cómo voy de vida? Perfecto, no me han tocado. Yo pensé que sí, porque como te vibro al mando, igual me han metido un mazapán y no me he dado cuenta, ¿eh? Hostia, qué guapo, qué chulo está, ¿no? Pero es bastante diferente a lo que estoy acostumbrado, ¿eh? Eso también os lo digo, muchachos, pero... Pero me gusta. Tres ojos y dos dientes. El cuñado, ¿no? Ah, no, que solo tenía dos ojos. Y un diente. No estés triste. Te he traído un regalo. Boxman, se llama el colega. ¿Qué diablos? Utiliza el inventario para equiparte objetos. Usa consumibles y mejora tus atributos. Yo creo que este juego va a ser difícil.
Los cuervos, esos malditos cuervos. Habla de ojos y cuervos, no sé qué pensar ya. Vamos a ver. Ese es el regalo, pulsera simple. Perfecto. Y entonces nos podemos equipar todo esto, ¿no? Pulsera SK, equipamiento, inventario, ataque más 2. Usa. Eso significa que la tengo equipada. Perfecto. Tengo nivel 1, ataque 3 ahora mismo, en vez de ataque 1, defensa 1, inteligencia 1, Lucky o LCK, que es suerte, vida 100, DP o magia o como lo queráis llamar, o poder especial. Y experiencia 75 de 100, así que estamos a poco de subir. ¡Hostias! Abajo, adelante, ve. Vamos a probar. ¡Hala, chaval! Se te va de las manos esto, ¿eh? No, pero ahora no. ¡Ah, que gasta magia! Perfecto. Hostia, no se ve una mierda. Me van a reventar. ¿Qué escultura tan extraña? No parece entrañar amenazas. ¿A qué es para guardar? Puedes utilizar esta habitación para guardar tus progresos. Perfecto. Además, extrañamente, tiene un toquecito a Bloodstained. Lo dejo ahí, ¿eh? Pero bueno, como muchos, y a Castlevania, y a muchos juegos parecidos. ¿Quieres sobreescribir tus datos guardados? Por supuesto, no tengo ninguno. Y la música me está gustando mucho. Así por ahí. De lujo. Vamos a pegar unos mazapanes. Me han dado. 1, 2, 3, 4. ¡Toma! Hombre, ya. Level up. Me ha sacado el dedo la niña esta, ¿eh? Maldita seas. Por supuesto, vamos a entrar en el portal. Oye, de momento me está agradando bastante. Sé que no hemos visto gran cosa, porque vamos un poquito, pero ¡buf! Lo que pasa es que las mecánicas son bastante más complejas que en otros juegos, pero funcionan. Tiene buena pinta. No, la jugabilidad no es mala. Ya os lo digo, ¿eh? Y luego, pues puedo trepar por las paredes y dar las cosas ahí en el aire. Eso me encanta, chavales. Lo que pasa es que se hace difícil de jugar para empezar. Había leído... antes de hoy, claro. Por eso había. Pues que el juego es fácil de empezar, pero difícil de dominar, dice el propio creador. Y me lo creo, me lo creo. Le voy a dar un puño en la espalda a este, le voy a rascar un poco. ¡Toma! ¡Vamos bien! Pues ya me voy a liar. Me cago en Satanás, tío. Espera, que vas a chupar. ¡Toma, hombre! ¡Olé! Nivel para arriba. Otro nivel. Demónica. Guay. Mira, me recuerda a Messenger cuando se me queda ahí encaromada, pegada a los sitios. Se agarra con una garrapatilla. ¿Quién será esa niña, eh? No hacemos más que seguirla. Veremos a ver cómo continúa esto y en qué depara. De nuevo tú. Para ya de escapar. No me atraparás nunca. Este lugar es un laberinto. Pues no lo parece. Los túneles y las habitaciones secretas son mi especialidad. O sea, si nos está... es una especie de tutorial realmente. Usa el minimapa para orientarte en la torre y encontrar las habitaciones secretas. Perfecto. De lujo. Ahí está. Bien. Me gusta mucho darle la patada, pero debería usar el puño un poco más a menudo, ¿verdad? A ver esto. Life down. He pillado veneno, estoy tonto, ¿eh? O sea que... vale, no tenemos para poder... quiero decir, no podemos bajar dándole al botón de salto. O sea, sí.
No podemos atravesar plataformas. Vaya, 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 que me unta. Vaya, vaya, que me unta. La patada está muy bien, pero es lenta. Me acaban de untar bastante fuerte, ¿eh? Me han dado muy duro. Así que habrá que mirar, a ver. ¡Qué bien tenerte por aquí! Admira la belleza de esta técnica. Has desbloqueado patada giratoria. Consulta la lista de movimientos para más información. Adelante, adelante, X. Perfecto. Los cuervos, esos malditos cuervos. ¿Qué querrá decir, macho? Vamos allá. Anillo de restauración. Vale, así. Vale. Perfecto. Perfecto. Vamos para allá. Hay vida. Vamos, niña. Vamos a hacer una patada giratoria. ¿Qué hay aquí? Siento que puedo absorber energía de estos santuarios. No sé cuánto durará. Los santuarios mejoran y regeneran temporalmente tus atributos. Solo puede estar activo un santuario cada vez. Ah, y cada santuario dará una cosa diferente, me quiero imaginar. Ese es el tema. Oh yeah. Oh yeah. A ver, pai. Este me da vida. Corazoncico. Luego lo demás. Aquí podría subir y ir para el otro lado. Pero no sé, aquí parece que acaba el camino. Claro, seguirá para más adelante. No, no sé qué hay. Pero para investigar el mapa esto va a ser una movida. Así, Metroidvania de toda la vida, macho. No sé si tirar para este lado. Bloqueada. Vale. Obligatorio por donde estábamos yendo, chavales. Buah, es frenetiquillo, ¿eh? Tiene su rollo esto, ¿eh? Espera. Almas para el nene. Esto servirá para algo. Salta, hija. ¿Qué es eso? Parece que la has impresionado. Es un demonio dimensional que ha sido atraído por tu energía. Tendrías que ser contenta de haber sido seleccionada. Es un tipo de demonio realmente raro. ¿Me quiere pegar? ¿Escogida? ¿Qué significa eso? Si le tocas, aceptará su lealtad y te seguirá para siempre. ¿No crees que es un gran honor? Hostia, pues tiene. O sea que tenemos también Devil Boy. Has tocado a Devil Boy y has absorbido su poder. Consulta la Mobs List para informarte sobre la invocación. Devil Boy, abajo, arriba, abajo, A. Uf, me va a volver loco, Puedes conectar un mando adicional para activar el control manual de Devil Boy y desbloquear el modo de dos players. O sea que se puede jugar en cooperativo. Local, claro, me imagino. Pues vamos a probarlo. A Devil Boy. ¡La hostia, chaval! Mira cómo mola. ¿Tenemos salto doble? No. Pero mira qué majo. Cómo destroza, ¿eh? ¿Pero qué pasa con el mini yo este? Hombre, enano de los huevos. Me está untando. Uy, uy, uy. Vas a pillar. Bueno, da igual, está un toque. Quería hacer un movimiento porque hay un montón de cantidad de combos por aquí. Pero brutales, ¿eh? Ostra. Esto es lo que tiene no saber del juego. Acabar de empezarlo y encontrarse con un montón de sorpresas podría llegar a ser frustrante. A ver. El puño. ¡Toma, hombre! Hora de comer. ¡Hora de comer! Uf. Vamos, dale caña. Me lo han reventado. ¡Toma! ¡Ah, amigo! ¡Cómo mola! En el aire.
en el aire. Espera, a ver. Vale. Ya tenemos otra vez a Devolvoy y ya está. Me gasta un poquito de magia. Si me lo revientan, pues nada. Y luego se puede saltar a diferentes sitios. Pero de momento yo creo que habrá que adquirir alguna habilidad o algún combo que no tengo. Ese es el tema. Y por aquí se puede bajar también. Lo que pasa es que luego no voy a poder subir. Y la niña está más adelante. Así que, venga, vamos a continuar. ¡Qué cabrona! ¿Cómo has llegado de la otra parte? ¿Y por qué te lo iba a decir precisamente a ti? Observa bien y lo comprenderás tú sola. ¡Qué simpática que es! Para destruir la puerta, concentra todo tu poder en un solo golpe. ¿Y cómo concentro todo mi poder en un solo golpe? Porque necesito poder dar un golpe de 50. Pues no lo sé. Pero tengo la X ahí encima del mapa, avisándome, y no sé si es que puedo subir de nivel cosas. ¿Qué es lo que he hecho? Claro, puedo. ¿Cuántos puntos tengo? Ataque, defensa. Vamos a darle a defensa, ¿no? Vamos a darle la inteligencia. ¿Para qué sirve? Incrementa el poder demoníaco. Su regeneración en el daño causado con movimientos demoníacos. Lucky. La suerte incrementa la probabilidad de encontrar objetos y causar golpes críticos, lo cual está bien, pero de momento quiero un poquito más de ataque. Le voy a dar un poco más de defensa y le iba a dar una de inteligencia, pero se me ha acabado ya. ¿Qué le vamos a hacer? Objeto único, efecto, regeneración de vida 3%, incrementa la regeneración de vida. Y eso es un consumible que restablece 500 DP, los punticos de magia esos. Pues nada, supongo que no va a quedar otra que bajar por aquí. Digo yo que no me mataré. Perfecto, como mola, tíos. A ver ese mapa. Uy, maldito crustáceo. Ven aquí, hombre. Me cuesta pegarlos, ¿eh? Me infla, hostia, que me infla. Hijo mío. Me mata. Me ha matado. Oh yeah, game over. Inténtalo de... Alguna cosa todavía no está traducida bien del todo. Me imagino que no haya problemas para dentro de 3 días. Y nada, oye, pues que está chulo, pero que es difícil. Es más difícil de lo que parece, ¿eh? De verdad, me han reventado. Vale. El juego aparentemente penaliza. Bueno, el juego penaliza. Penaliza porque acabamos de empezar la partida, acabamos de empezar a jugar. Y ya te dice, ojo, cuidado. Te damos un montón de herramientas para poder defenderte, pero te van a partir la boquita dos leches. Cuidadico. Así que vamos a andar con precaución, pero pinta que el juego va a ser brutalmente difícil, ¿eh? Ojito. Que porque estos momias, mami, como se llaman, sean inofensivos casi, dos pasos más adelante ya te tienes que empezar a defender bien, ¿eh? Toma. Fetichista. Y cuesta hacerse con las mecánicas. Cuesta un poquito, ¿eh? Cuesta. A ver, bola de fuego. Fetish. Vale. Pues guay, vamos a tener cuidado porque si no, no vamos a avanzar en la aventura, os lo aseguro. Y vamos a seguir con esto. Esto ya lo sabéis, ya lo hemos visto. Y lo único que me cuesta un poco dominar, lo de los saltos, tíos, ¿eh? Tremendo. A partir de aquí los enemigos ya no son mongolos, ¿eh?
cuesta subir a los sitios, cuesta subir a los sitios. Y a veces parece que no quiere agarrarse. Pero bueno, sabemos que se puede, porque ya lo he hecho. Pero no se quiere agarrar, ¿no? Mil años más tarde. Porque aquí no se me agarraba antes. Ahora sí, vaya. Bueno, quizá hay alguna cosita que hay que pulir un poquito más, pero está bastante bien. La jugabilidad no es mala del todo, ¿eh? No es mala. Está muy bien. Y joder, que el juego pinta brutal. Se ve. Se ve. Últimamente lo están partiendo desde el año pasado con los juegos independientes. Están sacando cada titulazo increíble. Pero también os digo una cosa. Este juego va a ser mucho más que eso en cuanto a dificultad se refiere, claro está. No es un Bloodstained o algo parecido. ¿Que lo puede considerar alguno difícil? Puede. Puede que sea difícil dependiendo para quién. Pero esto no es Bloodstained, os lo aseguro. Pero muy bonito como Bloodstained también. Está... Me gusta la estética, me gusta la música. Mucho. Ya sabéis que me decanto. Tengo una debilidad con el metal. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a activar a nuestro amiguito. Eso lo tengo dominado, ¿eh? Venga, parte la pana ahí. ¿Puedes disparar ese y cargártelo? ¿Puedes? Venga, amigo, dale. Bane. Bane. O sea, que es que no podemos matar a esa peña. A esa gentuza asquerosa. Pero sí podemos coger lo que hay aquí arriba, ¿verdad? Ya. Yeah. Estamos otra vez donde la chiquita. Y ahí, pues, es donde nos mataron, básicamente. Lo que pasa es que os lo dejo entero, pues, para que veáis lo que es la experiencia nada más empezar el juego. O sea que si te andas sin muchos miramientos, no te detienes mucho, no piensas mucho y andas con poca cautela, pues como Tito Maloney, pues al final lo que te parten es el culo. O sea que todo lo que tenga una bola ahí de fuego arriba, olvidaos. Olvidaos de ellos. Bueno, y lo que no tenga también, espérate a ver. Tengo que subir las habilidades, porque si no, me van a poner fino. Evidentemente le voy a dar un poco de defensa y un poco más de ataque, a ver si consiguiendo quitar un poquito más, solucionamos un poco el entuerto este. Almas ahí. Dame almas, nene. Y una tienda, tío, una tienda. Mola. Mola, mola. Jijiji, ¿por qué me estás ayudando? Pobre niña boba. Fíjate bien en estas almas que hay en el baúl. Tendrás que traerme otras igual de ricas. Me mola el personaje este, ¿a que sí? El nivel almas Link aumenta tus capacidades de modo temporal. Recoge almas constantemente para alcanzar el máximo nivel. Ostras, eso pinta muy guapo, ¿eh? Pinta muy guapo. Pero antes voy a la tienda y voy a pillar esto que debe ser como para rellenarse la vida, ¿no? Me tiene pinta. Pues damos de caña. ¡Hola, chaval! ¡Cómo mola! ¡Se pone todo loco esto! The Butcher, un carnicero. Oye, pues es efectivo hacer combos. Si no haces combos, chupo. ¡Ostras, chaval! ¡Cómo mola ese metal! Vale, hay que hacer combos. Si no haces combos, te matan. ¡Level up! ¡Hola, chaval! ¡Pasote! Pero si quiero mantener el nivel, voy a tener que correr un poco más, ¿eh? ¡Hala, hala, 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 la que me han dado! Venga, vamos a tirar un poquito más para adelante. ¡Eso es un muro invisible! ¡Oh, yeah! ¡Motherfucker! Refuerzo vital. Voy a tener que subir igualmente. Ostras, cómo mola. Me gusta muchísimo el avatar de nuestro personaje. Eso es menos vida. Estoy seguro. ¿Por qué no trepa ahora? Vamos, amigo. No.
casi me revientan. De hecho, matan a mi avatar. No tengo suficientes puntos de magia para generar más de uno. Pero vaya. No, que como respawnen. Tela, ¿eh? Pobrecico, lo estoy poniendo ahí a prueba. Al probe. Ole, 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 ole. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Telita, pruébate esta pulsera, creo que te quedará muy bien. No tengo tiempo para cosas de este tipo. Hombre, que sí, que bueno que es equipamiento, que ya sabes cómo funcionan estos juegos Metroidvania. Esta torre está llena de objetos encantados, no deberías subestimarlos. Los objetos únicos poseen habilidades especiales, pero son difíciles de sacar. Explora los lugares más recónditos de la torre para dar con ellos. Los cuervos, esos malditos cuervos. Veremos qué significa eso de los cuervos, tío. Me está encantando el juego. Esfera estrellada. En fin. Pues vamos a ver. Anillo simple, equipable, efecto defensa 1, inteligencia 1, puntos de vida 25, puntos de poder 25. Una bola de dragón. ¿Eso, tío? ¿Eh? Es una bola de dragón, colega. Objeto especial, percepción, aumenta la información en el minimapa. Y es un objeto especial, o sea que va en el hueco especial. ¿Esto qué es? Refuerzo vital, poción consumible, da permanentemente 50 puntos de HP. Me gusta. Tenemos más vida, chicos. Encantado que estoy. Collar equipable, efecto defensa 1, Lucky más 4, drop del 1%. Bueno, pues un drop 1% más que antes. Oye, todos de agradecer. Y nada, chavales, que creo que lo vamos a dejar aquí, porque si no se va a alargar mucho el gameplay. Espero que os haya molado. Darle ese fuerte like, para apoyarlo. Si os ha gustado, hacedmelo saber, porque quiero saber si queréis que suba un poco más este juego. Pinta brutal. Sé que me repito mucho, pero vuelvo a dar las gracias al desarrollador por hacerme llegar la clave. Y nada más, chicos, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.